Ven aquí. Tengo que revisar la herida. Siéntate. Deberías quitarte la chaqueta. No, no, no hace falta. La uso para aplicar presión. Se ve muy mal. Apriétalo, haz un torniquete. Dahan, estás sangrando demasiado, te ves muy pálido. Deberías ver tu rostro. Le tienes fobia a la sangre. No es eso. Tenía miedo de que algo te pasara. Y sucedió. No temas. Solo es un rozón, no es grave. Quizás al rozarte pudo haber roto alguna vena. Mira cómo estás sangrando. Dahan, vamos al hospital. ¿Al hospital? ¿Por qué? ¿Cómo vamos a explicarle esto a la policía? Bien, tienes razón, pero ¿qué haremos? ¿A dónde vamos? Iremos a mi casa, me encargaré de esto. ¿Cómo piensas hacerlo? Un doctor debería revisarte. Deja de hablar. Salgamos de aquí. Entonces no me hagas hablar. Solo obedéceme. ¿Quién lo olvidó? ¿Dónde está mi teléfono? Tal vez se te cayó. ¿Cómo pude perderlo? Se me cayó en el enfrentamiento. Maldita sea. Da la vuelta, lo recuperaremos. Estás obsesionado con volver. ¿Qué demonios haremos? Tienes que explicarme qué hacías con Yilmaz. ¿No me lo contarás? Primero tú. ¿Qué haces aquí? ¿Y cómo me encontraste? Como ya te dije antes, tengo mis propios métodos. ¿Por qué me seguías? ¿Pasó algo? Supongo que sentí que te meterías en problemas. Dame las llaves, por favor. Yo conduciré. Mientes. ¿Qué escondes? Quiero la verdad. Las llaves, por favor. No te habría llamado si no fuera urgente. Yilmaz está conmigo. Quiere hablarte. Hola. ¿Qué tal, Ender? Perdí mi teléfono. Las cosas se salieron de control. No, no tanto. Está herido, pero no es tan grave. Vamos en camino, pero no sabemos qué hacer. Está en casa. Sube al auto. Entonces vamos.